En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Bienvenidos todos a la casita de nuestra Madre. Abramos nuestro corazón para mirarla y para dejarnos mirar por ella. Abramos nuestro corazón para ser sensibles a la voluntad del Dios por quien vivimos y somos, y aprender junto con ella a decir: aquí estoy para hacer tu voluntad. En esta Santa Misa, como lo hacemos todos los días, nos reunimos a esta hora los sacerdotes de la Basílica para orar por los bienhechores vivos y difuntos de la Basílica y del Venerable Cabildo de Guadalupe. Pedimos también al Señor hoy por nuestros hermanos peregrinos de la familia Martínez García y por los 65 años de vida de María Ángeles García Ocio. Que el Señor los bendiga, les conceda lo que de corazón le piden y lo que les sirva también para su santidad. Nos unimos a los radioescuchas de ESNE, el Sembrador, que desde la Unión Americana y el Bajío nos siguen en estos momentos. Ahora con humildad pidamos perdón de nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Te pedimos, Señor, que nos asista a la venerable intercesión de Santa María, siempre Virgen, y que libres de todos los peligros, nos haga gozar de tu paz. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Del primer libro de los Reyes. Por aquel entonces, Elías partió luego y encontró a Eliseo, hijo de Safat, que estaba arando. Delante de él trabajaban 12 yuntas de bueyes, y él trabajaba con la última. Elías pasó junto a él y le echó encima su manto. Entonces Eliseo abandonó sus bueyes, corrió detrás de Elías y le dijo: déjame dar a mis padres el beso de despedida y te seguiré. Elías le contestó: ve y vuelve, porque bien sabes lo que ha hecho el Señor contigo. Se fue Eliseo, se llevó los 2 bueyes de la yunta, los sacrificó, asó la carne en la hoguera que hizo con la madera del arado, y la repartió a su gente para que se la comieran. Luego se levantó, siguió a Elías y se puso a su servicio. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: ¿han oído ustedes que se dijo a los antiguos, no jurarás en falso y le cumplirás al Señor lo que le hayas prometido con juramento? Pero yo les digo, no juren de ninguna manera, ni por el cielo, que es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es donde Él pone los pies, ni por Jerusalén, que es la ciudad del gran Rey. Tampoco jures por tu cabeza, porque no puedes hacer blanco o negro uno solo de tus cabellos. Digan simplemente sí cuando es sí y no cuando es no. Lo que se diga de más viene del maligno. Palabra del Señor. Gloria a Dios. El capítulo 5 de San Mateo, que hemos estado reflexionando durante esta semana, inicia con el llamado Sermón de la Montaña, las bienaventuranzas. Y aquí viene toda una problemática: dichosos los pobres de espíritu, dichosos los que tienen hambre, dichosos los que tienen sed, dichosos los perseguidos. Y diríamos, así es el reino de los cielos. Por otro lado, los escribas y fariseos, que se creían buenos por cumplir la ley, y la cumplían ciertamente. Ellos decían: soy bueno, cumplo, yo ya me gané el reino de Dios, ya es mío, ya, yo me salvé. Pobres, de los amolados, pobrecitos. Ellos no han ganado nada, ni cumplen ni son pobres. Y Jesús llega y abre una expectativa nueva. Dichosos a pesar de que sufran, a pesar de que tengan hambre, a pesar de que tengan sed, a pesar de ser perseguidos y menospreciados por este mundo. Jesús se revela como Salvador y nos da instrucciones para seguirlo. No es el cumplimiento de la ley por la ley, aunque Él también en este capítulo nos dirá: he venido a que se cumpla la ley, hasta la última coma de la ley. Y viene la circunstancia, sí, pero la ley se debe cumplir con amor. Y entonces empieza a explicar propiamente los 10 mandamientos, el cómo vivir la gracia de Dios a través del amor. Ayer nos hablaba del matrimonio, de la entrega siendo luz. Hoy nos habla sobre el 2º y 8º mandamiento. No jurarás el nombre de Dios en falso. Y también no darás falso testimonio ni mentirás. Nos está hablando sobre el compromiso de ser de la verdad. Y el que es de la verdad no tiene por qué andar jurando. Te lo juro, es así. No. Di sí cuando es sí y no cuando es no. Si eres de la verdad, manifiéstalo con las obras. Y a eso nos invita el Señor. No solamente a decir con la palabra, sino reafirmar con hechos concretos, con nuestra propia vida, que somos del Señor y para el Señor hemos sido elegidos. Si nosotros miramos a nuestra Madre, viene para hacer la voluntad del Señor. Acepte esa voluntad abiertamente y se hace eco de la verdad. Da luz a la verdad y acompaña a la verdad hasta la cruz. Y después, como testigo de la gracia del Señor, también ve, contempla la resurrección y el Pentecostés. Una madre de amor, de misericordia, que refleja la verdad, que refleja el sí, como ese sí que dio, hágase en mí, sí. Es un compromiso de vida, no es nada más cumplir por cumplir, sino aceptar la voluntad de Dios y ser reflejo. Por ejemplo, en la primera lectura se nos habla hoy de la vocación de Eliseo. Elías, el gran profeta, que ha bajado del monte Carmelo, es enviado por Dios a ungir al rey y a elegir, a darle su manto a Eliseo. Pasa y le arroja el manto. Él inmediatamente sabe que es llamado, que es escogido. Está con sus yuntas de bueyes, un hombre acomodado, de familia, diríamos bien, un hombre que tiene, económicamente está resuelta su vida, un hombre que está en el trabajo, tiene dinero, tiene trabajo, tiene familia. Y pasa Elías y le transforma su existencia. Él sabe que desde ese momento es llamado por Dios y acepta esa vocación. Deja su trabajo, las yuntas las ofrece y luego invita a la fiesta a sus trabajadores y familiares, se despide de su familia y va y sigue al profeta. Aquel hombre que tenía todo, acepta la vocación de ser un sí, de comprometerse a un llamado específico. Hermanos, cuando el Señor pasa por nuestra vida, muchas veces nosotros queremos arreglarle la suya. Sí, pero de esta manera. No, así no. Le empezamos a poner peros y circunstancias al Señor. ¿Quién nos llama? Para transformar nuestra existencia de pecado a gracia, de muerte a vida, de odio a amor. Pero nosotros, que creemos que ya tenemos nuestra vida hecha, no hemos sabido darle un sí al Señor. Pasó frente a María y le transformó la vida. Pasa por nuestra patria y le cerramos la puerta. Hoy es una invitación a abrir nuestro corazón, a decir sí porque Él es sí, a renunciar al no porque es la mentira, la muerte, el odio, la esclavitud. Tenemos que abrir nuestro corazón y aceptar al Señor que viene a transformarnos y a darnos el sentimiento de hijos de Dios y así llamar al Padre Celestial. Abba. Que Dios nos bendiga. Pongamos, hermanos, nuestros ojos en Jesús, que por la salvación del mundo quiso nacer de Santa María Virgen, y encomendémosles confiados las necesidades de todos los hombres. Digamos con fe: escúchanos, Señor. Para que el Señor, que quiso que la perfección de la Iglesia se prefigurara y culminara en la madre de su Hijo, conceda a todos los fieles ser reflejo de la santidad que brilla en María. Oremos. Escúchanos, Señor. Para que el Todopoderoso, que en su reino ha colmado a María de felicidad, ponga sus ojos en la familia humana y le conceda la esperanza de aquella vida eterna feliz, por la que, aún sin saberlo, suspiran todos los hombres. Oremos. Escúchanos, Señor. Para que el Padre del Cielo, que dispuso que el nacimiento de María anunciara la alegría al mundo entero, se compadezca de quienes lloran y miran este mundo únicamente como un valle de lágrimas. Oremos. Escúchanos, Señor. Para que el Rey de la Gloria, que hizo de María la Virgen Fidelísima, otorgue a los que hoy recordamos a la madre de su Hijo ser plenamente fieles a la vocación a la que hemos sido llamados. Oremos. Escúchanos, Señor. Por nuestros hermanos peregrinos de la familia Martínez García y por los 65 años de vida de María de los Ángeles García Ocio, oremos. Escúchanos, Señor. Por los radioescuchas de ESNE, el Sembrador del Bajío, oremos. Escúchanos, Señor. Por la gloria de tu nombre y por la intercesión de Santa María de Guadalupe y de todos los santos, compadécete, Señor, de nosotros y concédenos lo que te hemos pedido por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor. Presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, por este pan que nos diste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. Bendito seas, Señor, el vino tú nos lo diste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. Bendito seas, Señor, el pan y el vino nos diste, frutos de la tierra y del trabajo de los hombres. Rueguen, hermanos, para que esta nuestra familia reunida en torno a Cristo pueda ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor. Te presentamos, Señor, estos dones de reconciliación y de alabanza, y te pedimos humildemente que, siguiendo el ejemplo de la Virgen María, lleguemos a ser una ofrenda santa y agradable a ti, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo darte gracias, es bueno cantar tu gloria, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Te alabamos y te bendecimos por Jesucristo tu Hijo, en esta conmemoración de la bienaventurada Virgen María. Ella, como humilde sierva, escuchó tu palabra y la conservó en su corazón. Admirablemente unida al misterio de la redención, perseveró con los apóstoles en la plegaria mientras esperaban al Espíritu Santo, y ahora brilla en nuestro camino como signo de consuelo y de firme esperanza. Por este don de tu benevolencia, unidos a los ángeles y a los santos, te entonamos nuestro canto y proclamamos tu alabanza. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra. Y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Carlos, sus obispos auxiliares y vicarios episcopales, y con todos los pastores que cuidan de tu pueblo, lleva a tu iglesia a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así, con María la Virgen, Madre de Dios, con su esposo San José, los apóstoles, los mártires, el humilde San Juan Diego y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos. Padre, líbranos de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, gloria por siempre. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Dense fraternalmente la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. No soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para salvarme. Oremos. Alimentaos con el celestial manjar, haz, Señor, que te sirvamos con una vida intachable, a ejemplo de la Santísima Virgen María, y que con ella podamos engrandecerte con dignas alabanzas. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Dios uno y trino, invocamos tu asistencia amorosa a favor de nuestra nación en este año en que ejerceremos nuestra responsabilidad ciudadana como una expresión de compromiso, participación en la construcción de nuestra patria. Padre eterno y bondadoso, ayúdanos a discernir con tu sabiduría para elegir a aquellos ciudadanos que puedan ejercer las funciones de gobierno con conocimiento, sensibilidad, competencia, honestidad y que sean constructores de la paz y la reconciliación. Hijo único del Padre, que te encarnaste y asumiste un contexto histórico en medio del pueblo de Israel, que tu ejemplo nos comprometa con nuestro propio pueblo, para que ofrezcamos nuestra aportación constante en la participación y el compromiso ciudadano. Espíritu Santo, fuente del amor del Padre y del Hijo, ilumina nuestra mente e inspira nuestros afectos para que todos los habitantes de México seamos corresponsables y construyamos una nación donde reine el diálogo, la verdad, la justicia y la paz, y que nos haga merecedores de la patria del cielo. Todo esto, Dios uno y trino, lo suplicamos amparándonos en la intercesión maternal de Santa María de Guadalupe, Madre de todos los mexicanos, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Glorifiquen al Señor con su vida. Pueden ir en paz. Demos gracias.